Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Hola, ¿qué tal, muchachos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traemos aquí a la por fin Toyota 4Runner, mi Toyota favorita después de la Tundra, tengo que admitirlo. A mí lo que es el Prado y el Land Cruiser nunca me han parecido tan buenos como ha sido el 4Runner, por lo menos en diseño. Y aquí la tenemos, vamos a probarla, vamos a tunearla, vamos a mirar qué tal nos va con ella y vamos a echarle un vistazo. O sea, acá podemos ver que el interior está muy bien hecho, como siempre Forza haciendo los interiores lo más detallado posibles. Y está muy bien hecha, tiene todos los detalles, tiene sus texturas, vamos a prenderla bien. Está tremendamente brutal. Es que tiene hasta la pantallita de entretenimiento ahí y todo, ¿eh? Vamos a echarle una probada. No la he probado, la acabo de desbloquear después de una temporada de Horizon que se me hace a mí muy, muy sencilla, muy tranquila. Vamos a echarle una probadita y vamos a probarla en el terreno, ¿no? Que es donde... terreno destapado, que es donde se supone que este vehículo pertenece. Ya les puedo decir que nos falta potencia, pero por lo que veo y por cómo veo que se mueve la suspensión, este auto va a estar brutal. Va a estar más o menos a la altura del Prado, que es uno de los mejores off-road del juego, si no el mejor. Y se nota que se va a poder tunear muy sencillo. El peso no es excesivo, o sea, sí se siente pesada, pues es una camioneta, pero no se siente excesivamente pesada y la suspensión hace muy bien su movimiento. Me gusta mucho cómo hace el movimiento la suspensión. Como pueden ver, las llantas en ningún momento se despegan del suelo, por lo cual quiere decir que la compresión y la expansión está muy bien tuneada en stock, ¿no? O sea, la expansión se nota que es fuerte y eso es lo que necesitamos para crear vehículos off-road o cross-country adecuados para el juego. Bueno, creo que ya la probé lo suficiente. Le falta potencia, pero eso se soluciona. Le ponemos un V8 ahora. Vamos a regresarnos, seguirla probando un poquito más y le pegamos una tuneada. La idea es dejar este auto como para competencias de cross country. Bueno, entonces vamos a empezar. He elegido este lugar porque pues es un lugar en el que estamos alrededor de... estamos justo en el centro de la selva, ¿no? Entonces como que off-road, selva, ya ustedes entienden. Vamos a ver qué mejoras tenemos y de esa manera vamos a poder elegir. La idea es que también aprendan un poquito cómo elegir sus piezas. Así que bueno,
Vamos a observar, vamos a mirar a ver qué tenemos. Tenemos la planta motriz, que son 270 caballos de fuerza. La verdad, pues es lo normal del segmento en la vida real, más o menos la SUV 270, 300 caballos es lo que traen, a excepción de, ya saben, los Track Hack y los Dodge estos que vienen brutales con casi 700. Tenemos un Racing V8 7.2 litros de 850, un V10 descartado, V10, un Racing L6T descartado también, un diésel para los que les gustan los diésel, ahí tienen la opción, y el 6.2 V8 de toda la vida. Yo me voy a ir por el Racing 7.2 porque pues tiene 850 caballos y me parece a mí que por lo que pesa vale la pena, porque es de los motores que menos peso tienen, por lo que veo. Sí, está muy cerca del peso del motor stock y es la mejor opción aquí. Enseguida vamos a irnos a ver la alimentación. Recuerden que turbo doble, tenemos la patada del turbo. Compresión de desplazamiento no la tenemos por tratarse de un V8 y de una camioneta. Yo creo que me voy a ir por el compresor, ya que mi idea es tener todo el tiempo la potencia disponible y no de tirón, ya que lo que estamos buscando es torque. Vamos a ver qué mejoras tenemos. Yo espero tengamos el snorker. Ok, tenemos aquí un mataburro, como le dicen en mi país, un parachoques, una rejilla, no sé cómo le llamen en el país de ustedes. En la zona de spoilers tenemos un alerón, no sé para qué, pero bueno. Tenemos, bueno, el escaloncito de entrada, lo podemos personalizar. Vamos a elegir este como para darle un toque. Y el snorker, excelente, el snorker le da un toque brutal a esta camioneta. Obviamente nos vamos con compuesto de neumáticos para off-road. Voy a dejar los rines originales porque me parecen muy bonitos. Y voy a dejar solo voy a ensanchar la parte de atrás. La parte de adelante no me gusta porque he notado que la animación está mal hecha cuando haces eso en los off-road. Así que este video pues no lo he preparado, así que es mi primera interacción con esta camioneta, para que vean más o menos lo que yo hago cuando los obtengo. Bueno, vamos por el embrague, nuestra transmisión. Yo voy a dejar de las velocidades que tenga, o sea, de carreras. Vamos a la línea de transmisión. Y nuestro diferencial lo voy a poner de rally, no lo voy a poner de off-road. Le vamos a cambiar nuestros frenos, mejor dicho, vamos a mejorarla completamente, vale muchachos. Simplemente que aquí en lo que es la jaula antivuelco no le voy a poner la completa, sino que simplemente le voy a poner esta, que son simplemente barras estabilizadoras y la reducción de peso es necesaria. Vamos a subirle todo al motor, compresor, todo, y hemos quedado con una camioneta que pesa 1700 kilos y tenemos 1300 caballos, caballísimos de potencia. Así que ya podemos ver que de por sí el auto, o sea, la camioneta está tremenda, mil y pico de caballos, está brutal. Vehículo de off-road. Ahora viene la parte de mirar los reglajes y mirando, o sea, tenemos que mirar qué necesitamos, en qué estamos bien. Ya de potencia estamos perfectos. Upa. Acabo de notar algo, ya me di cuenta de algo que necesitamos. Esta suspensión no se comporta como la suspensión de una camioneta, así que vamos a arreglar eso de una vez. Para arreglar este temita nos vamos a ir a la amortiguación.
Y vamos a cambiar lo que es la rigidez del rebote y la rigidez de la expansión. Vamos a ponerlo, vamos a bajarlo todo de esta forma. Y también noté que el diferencial está demasiado hacia el frente, así que vamos a cambiarlo aquí a 70 para que nos ayude a girar. Bueno, vamos a darle. Bueno, el pavimento se está portando muy bien, ¿eh? Sí, en el pavimento y en la tierra. Parece un auto de rally. De ahí lo único es el tamaño. ¡Auch! El tamaño es como el único problema que tiene. Que pues por el tamaño sí como que no cabemos a veces. Pero es un vehículo o sea, de casi 2 toneladas y 300 kilómetros por hora por lo menos. Y derrapamos y todo, ¿eh? Está brutal. Ouch. Bueno. Mi calificación para este vehículo el día de hoy es de más o menos un 8, porque hay camionetas que se comportan mejor en el juego. Está muy buena, pero si les doy un dato, el Raptor y lo que es la Ranger se manejan mucho mejor. Así que eso ha sido todo por hoy, muchachos. Espero pasen un buen fin de semana, que desbloqueen esta camioneta. Vale la pena, son apenas 20 puntos. 20 puntos no es nada, no hay que hacer muchas cosas ni carreras locas. Hay una carrera que da 10 puntos. El tuneo ya está en mi canal, es un Audi S1. Lo necesitan para sacar esta camioneta. Y nada, muchachos, vuélvanse locos con este vehículo. Adiós. Wanna find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen them many once, I just saw they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, part of my downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.